lo más selecto del taekwondo a nivel mundial, estuvo este fin de semana en Corrientes, concretamente en el Club Regatas. Estamos acá con el profesor de Marchi y altas autoridades de la organización de taekwondo, en el cual él es el representante acá en Corrientes, con vista a la organización del próximo campeonato mundial, que como correntino le digo, con mucha satisfacción se va a llevar en el mes de agosto del año 17. ¿Tuvieron posibilidad de intercambiar con el Gran Master Wang Wansun? Estuvimos, una persona muy amable, estuvimos viendo su trabajo. Tiene 83 años y los movimientos que hace son impresionantes, pero sobre todo lo que él transmite, esa convicción por esa forma de vida que significa el taekwondo. ¿Qué significa taekwondo y regatas? Desde que hoy decíamos, nosotros somos un club de 90 años promoviendo el deporte, promoviendo lo social y promoviendo valores en los jóvenes. Y en eso, desde hace más de 10 años, estamos con el profesor de Marchi trabajando juntos en el club, y en el cual creo que el trabajo de él, la cantidad de jóvenes que se acercan, hacen que el taekwondo para regata sea un bastión de los valores para nuestra juventud. Hoy con una visita muy importante, pero ya están pensando en el Mundial, indudablemente, acá en el Regatas. Sí, este es un curso internacional, el décimo que tomamos en la Argentina con él. Estuvimos en otros países también tomando seminarios con él. Bueno, el Campeonato Mundial del año pasado en Inglaterra, donde cosechamos 11 medallas, fueron 5 competidores del Club de Regatas. Y bueno, y ahora somos sede del próximo Campeonato Mundial, donde estamos ante un problema mundial. Hay muchísimos países que ya confirmaron su presencia y estamos un poco afligido con la infraestructura, a ver si vamos a poder estar a la altura de las circunstancias. Pero tenemos países, por ejemplo, como Australia, todo el Reino Unido, Estados Unidos, que ya están promoviendo venirse con muchos competidores. Así que nosotros creemos que con 25 países haríamos un gran mundial. El problema es que hay más de 40 que ya quieren venir. Saldo positivo, lo de hoy, lo de este fin de semana. Sí, con el Gran Master, la verdad que da gusto estar con él porque es un padre después de la muerte del creador de taekwondo, General Choi Hong-hee. La desaparición física de él nos dolió a todos, y bueno, él es uno de los pioneros del taekwondo, discípulos directos que quedan hoy, y es nuestro padre en el taekwondo ahora. Él nos nutre de conocimiento, de sabiduría, es un ejemplo de vida, nos da fuerza, y bueno, la verdad que es algo muy positivo para la humanidad en un momento donde se viven tantas crisis con las adicciones y la violencia juvenil sobre todo.